Una pareja gay abandonó la ciudad olímpica de Sochi para casarse en Buenos Aires. Dmitry Eremev y Alexander Zaitsev decidieron dar el sí este martes en un juzgado de la capital argentina. Una ceremonia sencilla con intercambio de sortijas incluida y que fue sellada por un apasionado beso de la pareja. Ambos anunciaron además que planean pedir el estatus de refugiado en el país sudamericano. Verdaderamente es maravilloso, pero si volvemos a nuestro país, tendremos miedo. Y no es así como se hacen los cambios en el mundo. Sí, tengo miedo, pero al mismo tiempo, tengo fe en que las cosas van a cambiar. Luego de la ceremonia en el registro civil, ambos enfrentaron los flashes de una nube de periodistas. Tampoco faltó el tradicional arroz volcado sobre la pareja por numerosos militantes de la organización LGBT que asistieron al acontecimiento. Entre las consecuencias de la homofobia y de la ley Putin, iban a haber muchos homosexuales que quieran huir de la violencia. Y que Argentina es un país que da la bienvenida a todas las personas del mundo que quieran venir a casarse, pero además ellos aumentaron el desafío, son muy valientes y van a pedir el estatus de refugio político. En junio, el gobierno de Vladimir Putin promulgó una ley que contempla multas y hasta penas de prisión a los que se consideren culpables de hacer propaganda homosexual delante de menores de edad. Argentina se convirtió en 2010 en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y posteriormente se fue ampliando el derecho a los extranjeros en distintas ciudades del país.